noches, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chayoland vamos a filmar un nuevo episodio de Punch Club. Ya tenemos en 14 los skills. Vamos a probar suerte, la verdad. Me he dejado mucho tiempo de entrenar. Recién ahora, después de cuánto, de 2 días más de entrenamiento, así me va a tocar entrar a... ir a la pelea. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a continuar nuestro entrenamiento. Ya más o menos tengo una rutina que es la que sigo para poder subir a esto a lo más posible, porque tenemos que mantenerlo diariamente y subirlo, porque claro, no sacamos nada más, solamente mantenerlo. También hay que pensar en seguir subiendo el stat al máximo y tratar de ser lo más eficiente posible. Pero siempre hago un rato de esta máquina, luego hago un rato de esta máquina para subir solamente estamina, luego me paso a la pesa acá para subir solamente fuerza, y luego me paso al saco. Es como lo que suelo hacer. Si veo que esta máquina no me da tanta fuerza, me paso a la otra máquina. Siempre quiero llevarlos igualados en el tema de porcentaje ganado, o sea, más o menos tenerlo parecido. Así uno no baja más que el otro, porque si uno baja más que el otro, se desiguala un poco. Igual tenemos 2 días todavía para entrenar y mejorar ese estilo. Y pues, para el día del evento igual me voy a comprar una poción de velocidad, que es lo que menos estoy entrenando, porque no puedo entrenar todo, ¿sabes? Solamente puedo entrenar lo que me alcance a entrenar, que son esas dos cosas. Es como lo que más entreno: fuerza y estamina. Yo también sé que necesito velocidad, pero prefiero tener 2 skills. Igual tengo una velocidad base, más la poción me sube un poco más. Necesito... no siempre vamos a poder entrenar todo. Ustedes tienen que elegir qué entrenar. Y generalmente la agilidad es solamente de un objeto, entonces es más complicado mantenerla. Tendrías que dedicarte 100% a agilidad y olvidarte un poco de la fuerza y de la estamina. Y a mi punto de vista, creo que no vale la pena. Creo que vale más la pena dirigirse a esas dos habilidades y mantenerlas o subirlas, porque, o sea, las puedes subir. De hecho, yo las he subido de 9 a 14 y lo más probable es que lleguen a 15. O sea que no es que esté tan mal. Entonces va a llegar un momento donde voy a tenerlas en 20, lo más probable, si es que no gano antes las peleas, y eso va a ser genial, porque es lo que queremos. Esa es la meta, la verdad. Estos capítulos los estoy filmando para completar la historia, porque no voy a jugar tanto para que, o sea, para no completarla, no. Tengo que terminar. Necesito terminar. Tengo esta pelea. Él tiene 14 agilidad y yo tengo todo el resto. Esta vez no le di a lo que les dije que le quería dar. Yo creo que, sinceramente, o sea, esto pega 21, esto pega 31. Yo puedo entender que pega más, pero... pero también tengo que... tengo que pensar en no gastar tanto. Lo voy a probar así. O sea, tanta estamina, ¿no? Tengo un montón de vida, tengo 300 de vida, que es bastante. Y eso me lo da la estamina, que es lo verde. Entonces mi único flaqueo es... creo yo que se me acaba muy rápido.
Tengo que buscar alguna forma de no gastar tanto. En serio que sí, estoy gastando mucho. Pues no sé. Esto es lo que necesito. Qué regeneración de estamina. Sin eso no voy a poder ganar, o sea. Aún tengo bastante vida. Voy a resistir un par de golpes más. ¡Tiene! Primera vez que gano una de estas peleas. Primera vez que gano una de estas peleas. Y gané una, ¿se dan cuenta? Pero claro, yo voy a ir. Acá. Contra él. No lo veo tan fuerte, la verdad. Entonces, estoy muy feliz. Porque primera vez que gano. Entonces, necesito mantenerme con ese tema de regeneración. En serio que sí. No parar el entrenamiento. Porque si no, si lo paro, no lo voy a lograr. Entonces, voy a pasarme un poco esto porque es el entrenamiento. Entonces, chicos, ya hemos vuelto. Ya es el día de la pelea. Voy a ir a comprar una poción. Estamos con casi 15 de todo prácticamente, o sea, no de todo, pero de lo que queríamos. Este tipo no es un tipo duro, me parece que no, o sea, por lo menos me parece menos duro que el otro, en serio. Creo que tenemos un poco más de posibilidades de ganar. Pues creo que sí tenemos más posibilidades de ganar. Hicimos trizas, chicos. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo. Me toca contra él, que es él. Tampoco lo veo tan fuerte, así que voy a pausar el video. Voy a volver cuando ya estemos en el día de la pelea, que faltan 3 días. Bueno, chicos, ya estamos. Tenemos 15. Voy a hacer algo importante. Voy a ir a Chinatown. Voy a pelear como estoy. Voy a hablar con el viejo sabio o viejo borrachito, como quieran llamarlo, y voy a arreglar mis problemas de karma y voy a entrar a la pelea, que espero ganar. Este creo que es la final, así que perder esta pelea sería como que llorar toda mi vida, man. El tipo pega mucho. Le necesito ganarla, por favor. Bien, mire todo lo que me llené. Pero él también se llenó mucho. Bueno, aunque sea, a mí me quedan 300. Él quedan... ¡Vamos a ganar! ¡Ganamos! Y esa fue la última pelea. Play off. And you won the league. Entonces, tengo la liga ganada. Entonces ya tengo eso y el medallón lo tiene el mafioso. Pero chicos, yo voy a grabar. ¿Por qué? Porque ha sido mucho el esfuerzo, muchas horas de juego. Y es primera vez que vamos a ver este tema. Le dije que quiero el medallón de vuelta. Les dice que no le va a dar medallón a nadie, solamente se lo va a dar al tipo que gane la pelea, ¿no? Entonces está acá, dice que me está diciendo que sabe que tengo una gran pelea y que es como el destino de todo lo que he hecho. Entonces,
Pau. Lo hizo un miércoles a Roy. Lo mató. Oh, te decepcioné. Escucha, hermano. Lo mató. No puedo creerlo. Tengo que volar a Rusia y conseguirme a John. Esperemos que la vida te ayude, me dice. No puedo creerlo. Esto es increíble. En serio, chicos. Me llega a un sitio nuevo. I've been waiting for you forever. Really, to me. I'm waiting for you. No, so hard. Fine. Make for me that you are here to beat Ivan Heath. Estoy para. He venido a ganar a Ivan Heath. Entonces me está hablando que bueno sobre el medallón. Tenemos que ganarle a ese tipo. Entonces yo le digo que estamos, que estoy listo para ese, tengo que. Me dice que puedo entrenar y puedo hacer todo afuera. Cuando esté listo, hable con él. Entonces, ya, y no puedo. A ver, espérense, chicos. Y lo raro es que no puedo comprar alimentos. Entonces, me dice que puedo entrenar con lo que yo quiera. Supongo que. Ok. Estoy viendo qué es lo que te da cada cosa, porque no lo sé. Esto te da fuerza y lo otro. Yo creo que voy a ir por el. I'm ready. Estoy listo. Pues tengo el primer opositor, tengo es uno, que es él. No creo que esto nos cueste, la verdad. Hemos entrenado mucho. Pero ven, acá tampoco, o sea, aquí también te la ponen difícil, no es que sea fácil. Él me dice que eso fue una pelea buena y que me merezco. Sí, me merezco algo positivo. Tengo para dar un punto. No sé si lo daría, la verdad. Voy a decir que estoy listo. Él me dice que no. Entonces, ahí duermo. Pero esto es para cocinar. Entonces, no puedo moverme en ningún lado, chicos. Pero voy a entrenar eso. Ya saben, chicos, suscríbanse al canal acá arriba. Déjenme like si lo veo, comenten bajo él. Y saben que bajo mi canal es el link que se une del equipo. Le hacen clic, los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí pueden unirse a ellos, mandándome un correo diciéndoles si quieren participar. Si les llegaron a aceptar, ya saben, no firmen inmediatamente el contrato. Léanlo, asegúrense de realmente saber lo que quieren. Más que todo eso, chicos. Así que nada, voy a dejarlo hasta acá. Me parece rarísimo porque ya no puedo ni siquiera comer o comprar comida, o sea. Entonces, mi entrenamiento no es el mejor, por decirlo así. No puedo comer. Si no tengo comida, ¿cómo es que entreno? Es lo que yo me pregunto. Así que eso, chicos, nos vemos pronto.